Perfecto, hemos avanzado una... ¡Para, he dicho! Deja de ir a donde no tienes que ir. Sal de ahí, ahora mismo. ¡Ah, no me dejas elección! ¿Elección de qué, eh? ¿Qué vas a hacer, eh? Que te reviento la cabeza. Help, help. Hay alguien ahí encerrado, ¿eh? ¿Será una guacha? Posiblemente sea una mosita, ¿no? O sea, de esto va el juego. A ver, vamos a ver, ¿qué? Yo te liberaré. ¡Oh! Es... ¡Au, au, au! Es otra... Es otra osita. Pero esta no es Fremi, ¿eh? Gracias, señor. Alguien cogió mis chips de memoria y me metió en esta caja. No recuerdo quién lo hizo, pero sí que esas fichas eran importantes y que tenía que... ¡Oh, no! No puedo recordarlo. Por favor, ¿puedes ayudarme a recuperarlo? No se me permite salir de esta habitación. Nada, le jodieron, ¿no? Pobrecita. Vale, un momentito, voy a estornudar. Vale, mucho mejor, la verdad. Me he tenido que sonar a nadie. También estaba, ya me estaba empezando a costar respirar, así que muchísimo, muchísimo mejor. Pues, a ver, ¿puedo hablar con ella o qué? Me está persiguiendo, por cierto. Ana se quedará ahí. A ver, se llama Ana. Vale, pero no, no, vamos, que me siga, me da igual que me siga. Así ahora mismo, como es totalmente inofensiva, ¿no? Que venga conmigo, yo qué sé. No, nuestro nuevo pan, aunque dice que no puede salir de aquí, ¿no? Posiblemente cuando nos vayamos, pues ya no podrá. No nos seguirá, ¿no? Oh, qué lástima. Imagínate haber tenido una maravillosísima compañera. Pero no, aquí se va a quedar la guacha. Pues bueno, atraviesa las cosas, Joder, es una maga. Eso está ahí cerrado con tarjeta. Está abierto, probablemente pueda abrir alguna ganzúa. Menos mal que vengo surtido. Vale, a ver. Voy a poner la palanca por si acaso aparecen enemigos. Mira, esto es lo que yo. La máquina recreativa se está en la guacha, ¿no? Mixis. O sea, se ven ahí las siluetas de la guacha, ¿no? Aunque solo conocemos a Fremi. No, no, no te quedes aquí, no te quedes aquí. Vale, tengo que usar a esta chica para hacer puzzles. Uy, no. Muévete, muévete. Espérate, muévete un poquito. Muévete. A ver, sígueme, sígueme. A ver, cago en la hostia. Ahí, quédate quieta. Bien, 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 bien. Hay que usarla para hacer puzzles, A ver, ¿qué hay aquí? Ah, vale, otro botón. Ah, claro. Para avanzar, la verdad. Sí, la verdad que es un detalle. Vámonos. Venga, hagamos un poquito de puzzleación. Vale, quédate quieta. Es un concepto distinto de juego. A mí me está gustando, me está gustando. O sea, no es. No es como otro, la mayoría de otros juegos, ¿no? Que simplemente son juegos estilo FNAF, ¿no? Que a mí me gustan los juegos estilo FNAF, O sea, me siguen gustando, Pero me gusta que esto sea tan distinto. Vámonos de aquí. Vale, uno a cada lado, ¿no? A ver, tú. Quédate ahí. Vale, y yo me pongo aquí. Vale, sígueme. Uy, perdón, no le he dado. Sígueme. Ahí está, vámonos. ¡Ya no está! ¡No! ¡No miras el parkour conmigo! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡La tarjeta VIP! Para la habitación de Fremi. Vale, con esto podremos. ¡Ostras! ¡Pone otra vez! Vale, qué susto. Antes no estaba cuando he vuelto, pero ahora pone de repente por la cara. Vale, con esto podemos entrar a la habitación de Fremi, Y posiblemente podamos entrar en esto también, ¿no? Pone private. A ver, vamos a poner la tarjeta VIP. Ah, no. No es un equipable, o sea, ¿ya automáticamente puedo entrar? Esta puerta no se puede abrir. ¿Ah? ¿En serio? Esta puerta no se puede abrir. Ah, bueno, pues me jodieron. Pues nada, vamos. Vamos a la habitación de... Esta ya no me va a seguir, ¿no? No. Oh. Voy a poner otro compañero de crimen. A ver, vámonos de aquí, anda. Vamos a la habitación de Fremi. Es un momento de ver qué se oculta en el interior de la habitación de Fremi. Grandes misterios aguardan. Vamos para allá. Ñaun. He dicho ñaun. Vale, bien. Por favor, vámonos de aquí. Fremi, Fremi, ¿dónde diablos estás? Estás justo ahí, deja de llorar y mueve tu culo gordo hasta allí y coge al chico. ¡Oh, no! Esta sinvergüenza quiere que Fremi me coja. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué será de mí? ¿Ahora Fremi va a ser agresiva? ¿Por qué? O sea, ¿Fremi es mala? ¿Por qué? Yo quería que fuésemos pana, aunque bueno, tendría sentido, ¿no? Que sea mala, ¿no? Que cada capítulo hay una mala, ¿no? Pim pam, primero Fremi, luego otra, luego otra, luego otra. ¿Ya entonces Fremi ya no va a estar aquí? No, vamos a meter eso en su habitación. Jejeje. Uy, una cama doble VIP, ¿eh? Bueno, al fin y al cabo la habitación de Fremi. Pom. ¿Qué cojones es esto? ¿Es un teletransportador? ¿Una vitrina de clonación? Ahí donde guardan a Fremi. Esto es muy sospechoso, no puedo saltar encima. ¿Puedo romperlo? Ah, pues sí. Ay, yo me pensaba. Quería saltar encima a ver si. Era eso. Si era precisamente un agujero, ¿no? Y podía saltar encima y hundirlo, pero no, no. Apalancazo limpio. O no, me caí. ¿Esto puede interactuar? No. Como estaba ahí en solitario, pensaba que a lo mejor era especial. Pero no lo era. A ver, tú. Nunca he visto un lugar así. ¿Realmente tengo que usar la tirolina si quiero cruzar? Supongo.
Pero no tengo tirolina, ¿no? ¿Qué cojones hago? ¡Ah, espérate! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro, lo acabo de pensar! ¡Claro! A lo mejor... no puedo... Ah, vale, esta no es alta, este sí que es interactuando. Vale, me he dado cuenta de que falta un sitio al que no hemos ido. Claro, ahora que me pide la tirolina y no tengo nada, parece una tirolina. No hemos ido por la parte de la carretilla. No hemos ido por ahí, ahora que tenemos la llave, pero no he llegado ahí por ahí, no sé por qué, se me ha olvidado totalmente. Cuidado. Ahí va, vamos allá. Se me ha olvidado totalmente, vamos, seguro que por ahí se consigue lo de la tirolina, ¿no? Para poder avanzar en la habitación de Fremy. No sé si eso se podría haber hecho, posiblemente sí, se podría haber hecho antes de activar a que Fremy se nos descontrole. Espérate, nosotros ya hemos hablado con esta guachita antes. A ver, tú. Toma, Forly Certified. R para subir. Ah, no, R para bajar. Vale, 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 vale. O sea, tenemos que hacer un poquito de maniobras, ¿no? Un poquito de maniobra, ¿no? Maniobras. Tú como me hace mucha gracia, ¿no? Que es, el personaje es eso, es literalmente 2D, ¿no? Hago así, y ya no se ve. Me gusta los gráficos del juego, ¿eh? Vamos esto aquí. Uy, espérate, que no sé leer. Ahí está. ¿Cómo me bajo? Espérate. ¿Cómo me bajo? Ah, vale, sí. Dándole a interactuar otra vez. A ver, dame el dinero. Abrimos esto. Nice. Vale, vale. De aquí seguro que podemos encontrar la susodicha tirolina. Vamos a hacer un poquito de exploration. Vale, no puedo ir por ahí. Así que la tirolina tiene que estar por aquí. Porque aquí hay otra tirolina, al fin y al cabo. Uy, aquí hay guachitas, ¿eh? Aquí va a haber guachitas agresivas. Buenas, buenas gente, buenas, buenas, buenas gente. Venga, no, 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 venga, fuera, fuera, a mimir. Pero ¿cuántos ejércitos ha traído la otra, tío? Pero madre mía. Mi nuevo escuadrón. Vale, aquí hay un botón. O sea, cuidado, cuidado, cuidado. Zapalizo, venga, espabile. Por aquí nada, 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 nada. Vale, tiene que ser por este otro lado, ¿no? Por aquí tiene que estar aquí. A ver, tú. No, hostia, bueno, 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 bueno. Casi me revientan la cara, aunque no me han tocado. Afortunadamente. Dios mío, pero ¿cuántas hay? ¡Qué barbaridad! Venga, fuera, 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 fuera. Apalancar. Toma, 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 toma. Pabilen. Vale, a ver. ¿Es por aquí donde está la tirolina? Sí. Vale, esto a lo mejor ha recuperado la tiro. Bueno, sí, la tirolina. A lo mejor es. Esto es lo que hemos desbloqueado con el botón de antes, Vale, pues ahora sí que podemos continuar por la zona VIP de Fremy. Pero por aquí había otro sitio para ir por tirolina, Ah, que eso a mí no se me olvida, Es por aquí a la derecha. Vale, ¿esto de aquí qué será? ¿Será para...? Espérate, me tiene que equipar la tirolina, ¿verdad? ¿O puedo usarlo? No, vale, hay que equiparse la tirolina. Vale, gente. Vale, esto es solo para dinero, parece ser, Ah, pero no le voy a hacer yo las cosas al dinero, El dinero es dinero, aprende algo dinero. Pillamos dinero, pillamos. Pium, 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 pium. Y nos vamos. Uy, perdón. Vámonos. Tú, lo que haya que usar tirolina. Me cago en la hostia. Lo que haya que usar tirolinas, palancas, parkour en un club nocturno de animatrónica furras. Duro de cojones, Durísimo. ¡Hostia! Vale, ahora sí que podemos continuar por la zona VIP de Fremy, pero no sin antes. Vale, ahora sí que tenemos la tirolina. Ahora, pero ¿qué? Me acabo de fijar en esto. Antes no me he fijado, porque hay un puñetero más rosa. ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Qué cojones! Es, tremendas backroom de repente. Vi a alguien al otro lado de ese puente. Luego se cayó. Justo después, ¿qué pasó? Vale, el puente se cayó. ¿Qué pasó con los fusibles del puente? ¿Esto qué es? No podemos interactuar. Vale, eso no podemos avanzar. Vale, a lo mejor luego tenemos que volver aquí, Tenemos que conseguir esos supuestos fusibles después. Cago en la otra, es que. Vale, bien, bien. Voy a hacer un poquito de parkour, ¿no? Un poquito de parkour. Tengo caramelos de sobra por si me voy cayendo, ¿no? He hecho unas buenas compras, ¿no? Estoy bien surtido. Tenemos 20 caramelos y una Coca-Cola que no sé para qué sirve, la verdad. Tampoco la voy a usar ahora porque estoy joya. Pero tengo una Coca-Cola por si acaso. Uy. Uy, uy, uy. Ahora es mala, ¿no? Supuestamente. O sea, lo suyo será que no me vea. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Eso te mata. Lo hemos pillado por las malas. Ok. Vale, entiendo que tenemos que ir escondiendo para que no nos vea, ¿no? Porque ahora supuestamente será mala. Porque le ha dado órdenes la otra de que me gruja, ¿no? Vale, habrá que ir avanzando. Uy, no me puedo agachar ni nada, ¿no? No creo que me vea, ¿no? A ver, se me ve un poquito el flequillo, pero no pasa nada, ¿verdad, Fremy? Vale, 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 vale. Corre, corre, corre. Vale.
Peligro, ¿eh? Coño, 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 coño. Aquí, 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 aquí. Vale. No, Fremi, no estoy. No estoy, Fremi. No estoy. Vale, aquí, aquí, aquí. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Esa cosa por algún lado me persigue. Esa cosa de oscuridad me persigue. Y si me pilla, me crujen, ¿vale? Y no mola el formato, no mola. Me escondo aquí. ¿Vale? No la veo, pero cuando se mueva eso, saber que me tengo que mover yo. Vale. Había, era a la derecha donde había que esconderse. Bueno, ha funcionado ahí también. Ha funcionado ahí. Le he visto justo ahí la máquina de expendedoras azules. Que era donde parecía que sí que había que esconderse, ¿vale? Aquí, del chilling. Vale, supongo que por ahí tendré que irme ya a tomar por culo, ¿no? Vale, corre, corre. ¡Que me pilla, que me pilla! Vale, bien, bien. Escapamos de Fremi, escapamos de Fremi. Bien, bien. Venga, a ver. Uy, aquí hay guachitas ya de estas, ¿eh? Venga, a ver. ¿Cómo se ríen? Se ríen muy diabólicamente, ¿eh? Muy. Se ríen muy. Pero con voz de guacha, ¿sabes? Básicamente. Hace mucha gracia la cara del protagonista, ¿vale? Es maravillosa. Es un cuadro. O sea, se la refanfinfla todo, ¿eh? Vale, aquí hay otra máquina excavadora de estas, ¿eh? Bueno, máquina excavadora. Pero podré ser yo más subnormal. ¿Cómo que máquina excavadora? Es una carretilla. No fue para subir, no hay plataforma para saltar. A no ser que yo me cree una con mi super maravilloso. Con mi maravilloso Carlos. Espera un momento. Por favor, gracias. A ver, hacemos un poquito de maniobra evasiva, ¿no? Maniobra de evasión. Vale. Ok. Ah, yo creo que así está bien, ¿no? A ver. Tiene un porón, porón, porón. Porón, porón, porón. Perfecto. Pam. Vámonos. Un poquito de puzzle, ¿no? Un poquito de forklift. Vale, creo que esa la hemos. No sé, se ha bugueado o algo. Vamos para adelante. Sí, qué mal rollo, pero ¿qué hace todo esto aquí abajo de un club nocturno de animatrónica furra? ¿Qué ha pasado? Han construido esto. ¿Es eso que es lava, muerte, destrucción? Vale, aquí parkour también, ¿eh? A ver, pillamos eso. Cosa mía, o sea, para pelear no me están dando dinero. Al menos me están dando. 96. A ver. Yo sí que me están dando. Lo que pasa es que no me está saliendo el más. El numerito de más no sé cuánto, ¿sabes? Cuidado, cuidado. Que es el parkour, ¿vale? Uy, ¿vale? ¿Vale? ¡Oh! Tiene su fusible del puente. A lo mejor son. Vale, parecía entonces eso como que. Como que eran tres, ¿no? Parecía como que había tres slots. Así que pues esos eran tres lo que. Vale, me he descolocado. Me ha teletransportado directamente aquí, ¿eh? Oye, pues muy amable, ¿no? Así no tengo que darme toda la caminata. Otra vez de vuelta. No, fuera, fuera, mi mira. Venga, miman. Venga, vale, venga. Ñaun. Vale, tendremos que conseguir los otros fusibles por aquí. Ñaun. ¿Aquí hay algo? No, pues nos vamos a por más fusibles. Sí. Dame. Pilla. Pero, ¿por qué le estoy dando palancas? Eso sí, tengo que abrirlo con él e interactuar. ¿Aquí, guachas? Espérate, que les quiero dar una palanca. Vale, no están abajo. Vale, pero antes de ir abajo vamos a mirar aquí, que seguro que aquí hay algo. Vale, más puzzles con carretillas, ¿eh? No es justo, yo también quiero conducir a Carl. Bueno, pues mejora, tronca, haberte sacado la licencia, como hice yo, tío. Yo qué sé, mejora. Yo estoy certificado y tú no. A ver, vamos para allá. Hacemos un poquito de maniobra evasiva, ¿no? De control de palets de madera. Hacemos así. Y nosotros hacemos una super plataforma hiper guaparda. A ver. Pum. Yo diría que sí está bien. Vamos a ver si así llegamos. Y que yo diría que sí. Espérate. Me gusta mucho el estilo del juego. O sea, no solo el pixelar, sino. El 2D 3D que tiene el juego, ¿no? Está bastante bien logrado, ¿eh? Está bastante bien logrado. Para hacer, o sea, es un juego de. Es un juego de lo que es, ¿no? Pero hay que darle sus aplausos, ¿no? Se lo merece, es un jueguín. Vamos a. ¿Por qué sigue apareciendo aquí como que puedo? A ver, espérate. Vale, me voy. Ah, ¿puedo darle al shift para ir más rápido? Me ha dado. Por darle ahora para probar. Pero bueno, ¿qué cojones? ¿Se ha hiperturbo bugueado? Vale, ¿puedo ir o no puedo ir? Vale, sí puedo ir. Se había como hiperbugueado. Hostia, cuanto menos raro. A ver. Vamos a llevarnos esta. Yo qué sé, si no me dejaba llevarme la otra. Vamos a ir con esta entonces. Vale, aquí qué hay que hacer. Vale, le puedo dar aquí con esto.
A ver. Vale. Entiendo lo que hay que hacer. Vale, creo que entiendo lo que hay que hacer. Necesitamos el otro también. Vamos un poquito en marcha. Marcha tú atrás. Marcha atrás, marcha atrás. Pero claro, ahora la cosa es. Claro, yo hago así ahora, ¿vale? Uy, espérate. Yo hago así ahora. Levanto esto. Y me lo llevo. Me lo llevo por aquí, me lo llevo por acá. Tiripipipín, tiripipipín. Vale, sí, vale, digo. ¿Vamos a poder subir aquí arriba? Sí, sí que podemos, sí que podemos. Acabo de darme cuenta que se puede, la máquina está expendedora. Vale, espérate. Vale, yo creo que sí podré. Claro, digo, si quitamos la de la izquierda ya como subimos. Pues desde aquí se sube. Pillamos esto, pillamos esto. Vale. Ahora hacemos un poquito parkour. Un poquito parkour. Vale, y ahora podemos abrir esto, ¿verdad? Sí. Vale, a ver, suelta, suelta, suelta. Vamos a ponernos esto, que estoy viendo ya la tirolina esta aquí. Vamos a ponernos esto, nos subimos aquí. Vamos para allá. Jorge, corre, corre. Uy, aquí hay... A ver, que tenemos una barbaridad de dinero, pero nunca se tiene suficiente. Nunca se tiene suficiente, nunca, 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 jamás, jamás. Venga, pilla, Ángel, pilla. Aún dejamos aquí esto. Vale, y ahora nos bajamos y pillamos nosotros este. Vale, ha sido un placer. Vámonos aquí, vámonos, vámonos. Vale, a ver. Vamos a pillar la de esto otra vez. No vaya a ser que aparezcan enemigos sorpresa. Aquí hay algo. Sí, ve. O cajas de herramientas sorpresa con dinero. Que aquí los casetes son dinero. He escuchado algo estamparse. No sé el qué, pero algo suena como ¡pum! ¿Sabes? Ah, mira, un fusible. Nice. Tenemos otro fusible. Ahora las cosas de esta puerta, meter esta puerta también fuera. Sería un gran ahorro de tiempo, en verdad. Sí, vale, mola, mola. Formatín molante, ¿eh? Formatín molante ese. Está guay eso. Ahorra tiempo, ahorra tiempo, ahorra tener que caminar. Venga, venga, fuera, 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 fuera. De Densen. Ahí está. Es 188. ¡Hostia! ¡Eh, tú! Llevo horas buscándote. A ver, tampoco han pasado horas, ¿eh? O sea, no ha pasado literalmente de grabación, no ha pasado ni una hora. O sea, incluyendo las cosas que tengo que cortar, ¿vale? No ha pasado todavía ni una hora, chicos. Y acabamos de llegar antes y nos hemos hablado. Tanto tiempo no iba buscándome. No me mientas, ¿eh? Ven aquí. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Que me ataca, que me ataca, que me ataca, que me ataca! ¡Oh! ¡Revienta la caja, la guacha! Está fuerte, ¿eh? Vale. Tendremos que darle a todo esto para poder escapar, ¿no? Vale. Supongo que si me pilla pasarán cosas. Tampoco quiero que pasen cosas, ¿no? Así que vamos a huir. Vamos a huir como podemos, como podamos. Vale, le damos a todos los botones. ¿Dónde estás? No te veo. ¡Uy, uy, uy! Quita, 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 quita. Vale. Aquí un botón. Aquí otro botón. Me he saltado ese porque soy una máquina. Corre, corre. ¡Ah! ¡Oh, que me persigue, Fremi! ¡No, no, 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 no! Vale, ¿cuántos me quedan? Me quedan. Creo que me quedan tres. A ver, Fremi. Ven para acá, te hago un lío. Te hago un lío. Corre, corre. Corre, 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 corre. Vale. Vale. Vámonos, 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 vámonos. Que me cruje, que me cruje. Ajá, tonta, me escapé. Adiós. A ver, coño. Su puta madre. Me repalé en la dirección equivocada, ¿eh? Vale, aquí está el último fusible. Mola, tienes un fusible para el puente. Yo diría que ya los tenemos todos, ¿no? O sea, parece como... Hola, vale, adiós. Ah, bueno, gracias, viaje rápido. Coño, coño, me atacan. Venga, fuera, 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 voy al recibimiento. Vale, vamos a ir al puente. Venga, 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 a mimir todas, todas a mimir. Me cago en la hostia, venga. Vamos a ir volviéndonos ya, ¿no? Ahora que ya tenemos todos los fusibles. Porque no parece, no hay más caminos. De todas formas. Vale, era... Está súper obsesionado. No more boys, no more boys. No, no hay más boys, el único boy soy yo. Y yo me voy. Lo pillas porque me voy. Hostia, esto no lo he pillado antes. Me pensaba que... Me he pirado por aquí porque me pensaba que este era el camino, pero no, no. Antes simplemente no lo he visto porque estoy cieguito. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Era aquí? Ah, pues mira, ya están todos los fusibles puestos. Vi a alguien al otro lado. ¿Qué pasa con los fusibles del puente? Vale, me dice lo mismo. Ok. Vale, vamos a ver quién era esa otra persona que fue al otro lado. ¿No lo vamos a encontrar? Es Fremio otra vez. Finalmente. ¿Es esto una boss fight? ¿Es literalmente una boss fight? No sabes lo feliz que estoy de que estés aquí. Seguramente te estarás preguntando qué está pasando, ¿verdad? No pasa nada si no lo sabes. Es incluso mejor así. Por cierto, he visto que Fremi
O sea, los otros personajes no tengo ni idea, ¿no? Pero de Fremi le hicieron un. Le han hecho. Le hicieron un rediseño al personaje. He de decir que está bastante mejor así, la verdad que mola más. Me gusta el rediseño más. El rediseño más que la original. Esa debe ser útil. Y ahora que tengo que darle un palacazo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Me ha pegado! ¡Joder, perra! Menos mal que vengo bien surtido de caramelos, ¿eh? Ah, dai, 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 dai. Combate definitivo. Venga, estúpida. ¡Oh! ¡Que invoca rayos láser! ¡Qué cojones! ¿Por qué invoca rayos? ¿Por qué invoca rayos? ¡Su perra madre! ¡Toma! Oye, deja de luchar tanto. Sea amable y deja que pase. ¡Au! ¿Vale? ¡What! Bueno, te tengo cariño, me dice. Bueno, y tanto que me tiene, pero. ¿Qué coño acaba de pasar? O sea. Ok, tío. Se ha levantado, me ha pegado un puño. Me ha mandado volando a tomar por culo y me ha hecho insta-kill. Vale, tío, tranquilo, ¿eh? La revives, Scooby. Hemos perdido. Encima de esto perdemos los caramelos. La revives, Scooby, ¿eh? Joder. Vale, vamos a tener cuidado con las esquinas, tío. Que parece que te revienta los hocicos. Si te acercas a una esquina, te mete un. A ver, que soy una especie de animatrónico. Bastante más alto. Es bastante más grande que yo, ¿eh? ¡Au! Ah, con que quieres jugar a esas, ¿eh? No, no, no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Pau! ¡Hija de puta! Bueno, que me revienta. Merienda, merienda. Venga, venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Y supongo que cuando se acaban los rayos, cuando se desmaya, no le puede dar el golpe definitivo. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué invocas rayos, Fremi? Deja de luchar tanto. Sea amable y deja que pase. No quiero, no quiero, no quiero. ¡Ah! ¡Me pega, me pega! Toma. Toma. Jeje, boa. Es raro, ¿no? Luchar así. Teniendo en cuenta que somos personajes en 2D. Pero no pasa nada porque le pongo una paliza. Vale. Mira, el problema es que está en la esquina otra vez, ¿eh? A ver si me va a crujir. Cuidado, cuidado, esquivo, 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 leo tus derechos, Freddy, leo tus derechos, au, leo tus derechos. Hija de perra, me ha metido un placaje. ¡Dai! No me deja pegarle ahora. ¡Por Dios! ¿Por qué no me deja pegar? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Dios! Venga, no me dejas otra opción. Voy a ser muy mala contigo ahora. ¡Oh, no! ¡Au! ¡Da golfo! ¡Ay, que me tira afuera, que me tira afuera! ¡Hija de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¡Pum! ¡Palancazo en la cara! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Pum! ¡Hostia! ¡Hija de puta! ¿No ves que vengo bien merendado? ¡Toma! ¡Ay, ay! Vale. Si es como los poses del Mario, esto será el golpe final, ¿eh? Todos los poses del Mario, la regla de los poses del Mario, ¿no? Los tres golpes es. Tres golpes siempre es la clave. Esquivamos. ¡Hija de perra! Pero me ha metido un placaje. ¡Socorro! ¡No me deja pegarle! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Oye, ¿por qué me pueden pegar a mí yo a ella? ¡No, tío! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡La escoba! ¡La escoba! ¡Niun! ¡Salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Pequeña langosta! ¡Toma! ¡A tomar por culo, Fremi! ¡Mira cómo llora! ¡Tonta! ¡Mejora, eh! ¡Qué fuerte estoy, eh! ¡Yo mi palanca! Está bien, cariño. No estoy enfadada. Lo siento. Lo siento mucho. No more play. No más juegos, capitán. Esta es la jefa de las otras guachas azules. Joder, pero por. ¿Y este outfit, man? No más. Me ha traído yo con una jaula encima. Esto va a ser el final del capítulo. Aquí esto no se detiene. No, me jodieron. Me atraparon. ¿Se va a acabar aquí? Sí, tenía pinta. Fin del capítulo 1, misterio en el club. Bueno, al final de 2 horitas. Me lo pasé en una horita así, una horita así humilde, ¿no? Se me ha hecho cortito, en verdad. Me ha gustado, ha sido jueguín, ¿eh? En verdad, ha sido jueguín. Ha sido jueguín. Poca broma, lo digo totalmente sincero. Está bien. Me ha gustado. Gracias a todos los que me han soporteado desde el principio del proyecto. La participación de este remake nunca podría haber sido posible. ¿Qué es eso? Sí, Fremi Nightclass volverá en el capítulo 2. Sígueme en Twitter o únete a mi Discord para no te perderte noticias sobre el juego. Ya lo he hecho, Jokes on you. Ya lo he hecho, chicos, para estar bien informado. Pues eso ha sido Fremi's Nightclass capítulo 1. Que yo no sé, a ver. Si son 4 guachas, ¿no? Supongo que a lo mejor habrá
mínimo 4 capítulos. Mínimo, supongo, ¿no? Uno por cada piso, ¿no? Uno con cada guacha. Pero no estoy seguro, a lo mejor luego hay un piso secreto, ¿no? Y aparece aquí personaje nuevo espectacularmente secreto. Pal, pim, pam, trucu, trucu, ¿sabes? Pero por ahora... Oh, no se spawnan aquí. Por ahora... Esto ha sido ya el Fremis Nightclub, ¿no? Nos lo hemos pasado como unos auténticos máquinas fieras matonotes. Me quedaban todavía 3 caramelos. Bueno, si nos comíamos eso, nos quedaban todavía 2 caramelos. La Coca-Cola fría ni la hemos usado, no sé para qué sirve. Pues eso ha sido todo. Eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dale like, suscribiros para más contenido de este tipo y otro tipo de contenido y todas esas tipos de cosas. Pues haceros miembros del canal para apoyar un poquito extra, ¿no? Un poquito de ventajas, un poquito de apoyo general extra. Úsale. Adiós, buenas tardes.